dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Rat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 a. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Ya estamos de nuevo aquí y nos vamos a centrar en la cantera. Y lo primero que vamos a hablar es de ese Muralla de Ceuta Cádiz B con un 3-0. Sorprendente resultado, ¿no? Con... Sí, sobre todo siendo Muralla de Ceuta un equipo de la zona baja y un rival que a priori, aunque el Ceuta es complicado siempre afrontar ese tipo de partidos, pero a priori podía ser factible sacar tajada en el campo del Muralla. El encuentro, bueno, en la primera parte la verdad que el Cádiz B tiene el partido ciertamente controlado, con ocasiones para David Rodríguez y para el puertorraleño Diego. Yo creo que si alguno de esas dos opciones hubieran entrado, el partido hubiera cambiado por completo. Y bueno, nada más empezar la segunda parte, pues el Muralla toma ventaja en el marcador. Creo que ni ellos daban crédito a ese gol. Cambia mucho el encuentro a partir de ese momento, porque claro, el Cádiz B se ve obligado también a adelantar sus líneas, intentar buscar el empate. Y ya en el tramo final, minuto, creo recordar, 84 y 93, pues apuntillan el partido con dos tantos más, quedando un 3-0. Excesivo, bastante duro, sobre todo porque, como os digo, el Cádiz B esperaba sacar tajada en este encuentro y seguir ampliando la distancia con la zona baja. Ahora mismo tengo que hablar que el equipo está a 11 puntos por encima de los puestos de descenso, una renta cómoda, pero la clasificación es fea, ¿no? Porque lógicamente está el Cádiz el quinto, sexto por la cola y bueno, no son posiciones agradables, sobre todo porque ya cuando nos metemos en la segunda vuelta es inevitable mirar al grupo cuarto de segunda B y vemos en lío, seriamente en lío, Sevilla Atlético, Betis B, Jerez Industrial, y ya sabemos lo que ocurre. O sea que si hay descensos masivos, más descensos. Eso es una circular que siempre establece la Federación Andaluza. Si hay descenso del grupo cuarto más de la cuenta para el grupo décimo, tienen que bajar más de tres equipos y no es algo que ya que ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, bueno, es conveniente ir sumando puntos para alejarse de esas posiciones. Creo que entre los tres últimos no va a entrar, porque ya os digo que la diferencia es importante. Bueno, y además que los equipos, a pesar de la victoria está en Muralla de Ceuta, los equipos están en la zona baja, yo le veo ahora mismo poco poder de reacción y creo que por ahí no va a haber problema. El Cádiz B tiene otro desplazamiento ahora consecutivo, va a Pozo Blanco, un campo difícil, un campo en el que, bueno, tradicionalmente ha jugado mucho en el grupo decimotercera de división, se han enfrentado en 16 ocasiones. No se le ha dado mal históricamente al Cádiz B, de esas 16 ocasiones en 10 ha sacado tajada, con 4 victorias y 6 empates. Precisamente la temporada pasada ganó 0-1 en ese campo. Y bueno, vamos a ver si el equipo de Ángel Oliva, como estaba demostrado hasta ahora, ¿no?, hasta antes de este partido en Ceuta, muestra esa imagen seria y solvente fuera de casa y da una alegría en tierras cordobesas. Pues vamos a ver qué es lo que pasó en ese balón aficionado Roteña con empate a uno, Fernando. Empate a uno el partido disputado en las instalaciones del Rosal. Un balón que perseguía su tercera victoria consecutiva después de haber vencido al Arcos y al Jerez B. Y bueno, la verdad que se quedó cerca, ¿no? Porque el equipo de Alejandro Varela hizo méritos para llevarse el partido, sobre todo por el control que hizo el mismo durante los 90 minutos. Si tenemos que hablar de un equipo que salió a ganar, ese fue el conjunto balonista, descaradamente, por planteamiento, por forma de jugar, por todo. Pero bueno, tuvo enfrente una Roteña que demostró, de la mano de Ismael Pérez, pues que tiene oficio, que sabe lo que hace, supo parar el partido en determinados momentos, sobre todo en la segunda parte, cortándole el ritmo al conjunto de Varela. Hay que señalar que el gol del balón lo anotó Montoya tras un saque de esquina a cargo de Dani Hoyos, que con esa ventaja en el marcador, en el minuto 45, parecía que las cosas se podían poner fáciles y sobre todo que con la llegada a un segundo tanto, pues el partido iba a quedar sentenciado, pero bueno, a falta de 14 minutos para el final, fue Colorado de la Roteña el que consiguió el empate, un empate que ya os digo, para mí es demasiado premio para la Roteña, sobre todo por los planteamientos, ¿no? Es muy respetable la forma de jugar los partidos, pero bueno, la verdad que el balón sí fue un equipo ofensivo, un equipo atrevido, un equipo que intentó cargar con el peso de la responsabilidad que le conlleva jugar en casa, además ofreciéndose más en que es habitual de este equipo en casa, ¿no? La verdad, con bastante verticalidad, buscando siempre los espacios, por lo que con espacios y velocidad va a romper la defensa de la Roteña. Pero bueno, en el fútbol no todos esos factores cuando se juntan dan resultados, sobre todo si tienes enfrente a un rival como fue este caso el conjunto rojillo, con experiencia, con gente que sabe muy bien de qué va la categoría y bueno, que tuvieron su ocasión en la segunda parte, anotaron ese tanto, como hemos dicho, obra de Colorado, y la verdad que se llevaron un punto que al balón a nivel clasificatorio no le genera ningún perjuicio, ¿no? Porque hablamos de un balón que está clasificado en octava posición con 34 puntos, 13 o 14 puntos por encima del descenso, o sea, ahora mismo... Y a 3 o 4 de arriba. Está cerquita de la zona alta, que tampoco es su objetivo estar ahí, pero bueno, la verdad que está cumpliendo excepcionalmente la temporada, y bueno, yo creo que en ese sentido
el equipo de Varela está haciendo un ejercicio muy muy serio. Siempre lo comentamos, no deja indiferente a nadie este equipo, la verdad, por la forma de trabajar, por lo muchísimo que aporta en el terreno de juego, pues está haciendo una temporada muy buena. Y lo que estamos diciendo, ganó al Arcos, ganó en Arco, al Jerez los dos partidos, al Jerez B, o sea que realmente ofrece un rendimiento. Lo último, apuntaros que el próximo fin de semana visita La Palma del Condado. Bueno, y yo lo que digo, que para mí de la cantera lo que me está sorprendiendo este año es el balón este aficionado y el Cádiz juvenil, no porque este Juan Macarrillo, lo hemos dicho muchas veces aquí, que está haciendo muy buena temporada, que están... Son dos equipos que están... Sí, especialmente el balón aficionado. Prácticamente nuevos los dos. Claro, daros cuenta que el balón aficionado en esta categoría, que es una categoría, siempre decimos que tiene trampa, porque te vas a encontrar equipos con gente veterana, equipos que están con una obligación total de ascender. Solo tenemos que mirar el tema del Conil, San Fernando, Chiclana, Arcos, Jerez B, o sea que son muchos equipos candidatos a subir. Y la verdad es que el balón está dando la cara de forma excepcional, con gente joven, sin miedo a hacer debutar jugadores del balón juvenil, que eso es importantísimo, que haya jugadores del balón juvenil que están teniendo su protagonismo. Y en ese sentido yo creo que el balón, y tanto el Cádiz juvenil, que hablaremos ahora de él, son dos equipos que yo diría que están rindiendo por encima de lo que se podía esperar, a pesar de que había ambición con estos dos conjuntos. Pero bueno, el año pasado el Cádiz juvenil sufrió, una plantilla más bien cortita, se hizo el año muy largo, el balón también tuvo que incluso cambiar de entrenador para conseguir la permanencia, y este año son dos equipos que afortunadamente están dando muchas alegrías. Y un palo tremendo el domingo, ¿no? Esa derrota del Deporte Romero con el Nueva Jarilla. Un palo tremendo. Se enfrentaba primero contra segundo. El Deporte Romero se podría poner primero si hubiese ganado. Ha sido un palo y tal vez injusto, ¿no? Porque todo el mundo habla que la igualada tal vez hubiese sido más justo. Sí, sobre todo cuando, bueno, un partido que en el que se dan unos condicionantes que no es habitual en el Irigoyen, ¿no? Hablamos que acudieron aproximadamente unas 600 personas, o sea que estamos hablando de un partido regional preferente. Una pena que ese campo todavía está pendiente del tema de la grada, algunas instalaciones para que mejore su funcionamiento y sea mucho más fácil ver el fútbol, pero bueno, la gente, la verdad, que apoyó mucho al conjunto romerista. Pero entonces Nueva Jarilla con buena planta, un equipo que no es casualidad que esté en lo más alto de la tabla. Está entrenando Figueroa, ¿no? Que fue jugador del Cádiz. Sí, y además con un delantero, Marcos Durán, que fue jugador del Cádiz B, un delantero que, bueno, es un auténtico lujo que Nueva Jarilla cuente con ese jugador en regional preferente. Precisamente fue el autor del gol, un gol que llegó en el minuto 80, un penalti claro, pero absurdo, un balón, un malentendido un poco en defensa del Deporte Romero, y bueno, fue un penalti que no hubo más remedios que provocarlo, y fue decisivo, ¿no?, el devenir del encuentro, porque realmente los tres puntos se fueron para la pedanía jerezana. Y el Deporte Romero quizás hizo méritos para algo más, sobre todo en esos minutos en los que descaradamente decidió cargar con el juego ofensivo del equipo, del partido, en el que se acercó con peligro al área. Pero bueno, como estamos apuntando, buena planta del Nuevo Jarilla, un equipo muy serio, un equipo aguerrido, no voy a decir violento ni agresivo, pero sí aguerrido, fuerte, un equipo que lógicamente... Era aguerrido en el campo y fuera, porque había 10 aficionados sí, aquí. Sí, claro, pero estamos en la... Y formaban más, claro, que los date cuenta, 500 de cada. Pero daros cuenta de una situación, ¿cuándo el Nueva Jarilla iba a pensar que iba a tener un equipo para aspirar a meterse en Primera Andaluza? Sí. Estas son cosas que son... que puede ocurrir una vez en la historia, una vez en la vida. Entonces, lógicamente, esos aficionados, pues, de una manera mejor entendible, de o peor, ya por el comportamiento que muestren, pero están, ellos están viviendo una nube, y claro, sabían que este partido era clave. Han salido airosos y no cabe duda que algo raro tendría que ocurrir para que a este equipo se le escapara el ascenso, ¿no? El Deporte Romero, ni mucho menos, tiene que bajar la cabeza. A pesar de que este resultado ha sido un palo gordo, tiene que saber que los dos primeros ascienden de forma directa, que incluso hay una repesca para el tercero, pero bueno, ahora mismo sigue en segunda posición. El objetivo es pelear por ese puesto, mantenerlo como sea, pasar página a este partido, porque ya os digo que es de las veces que, lógicamente, te da coraje perder en casa, pero no es una derrota absurda, porque tienes enfrente un equipo fuerte, un equipo potente, como fue el Nueva Jarilla. Y bueno, en ese caso tienes que asumir lo que hay, que es la realidad, y pensar que ahora en Villamartín, que es el próximo partido del Deporte Romero, que lo han puesto a las 12 de la mañana. Sí, el Deporte Romero comenta. Estuvieron negociando, sí, incluso adelantarlo a la tarde del viernes. Del viernes. Todos sabemos. Bueno, pero eso fue una propuesta del Villamartín. Dijo, bueno, el viernes a las 7. Y el presidente de Deporte Romero le dio la conformidad. Vale, de acuerdo. Cuando ellos se vieron eso, dice, no, no. Claro, por eso os digo, se plantearon varias alternativas. Se lo planteó el Villamartín. Dice, a las 12 viene esta gente de carnaval. Claro, entonces por eso al final han optado por ese horario. Daros cuenta además que el Villamartín está metido en el fango, como decimos, peleando por evitar el descenso de Unidad Provincial. Eso es lo que va a hacer que el partido sea tremendamente complicado. Villamartín tiene que amarrar como sea los puntos en casa. Y bueno, Deporte Romero, si quiere ascender, Romero juega. No, no, y si Deporte Romero quiere, si Deporte Romero quiere ascender, que ganar. Es lógico que pueda perder este partido, es normal. Puedes perder en Barbate, como perdió en Barbate, pero tiene que ganar en Villamartín. El ascenso pasa por ganar en ese tipo de campo. Vamos a ver si el conjunto de Juan Carlos Quirón nos da esa alegría. Insisto, mantener la segunda posición, que tiene el mismo premio que la primera. Pero
Yo veo cómo está trabajando la gente del Deporte Romero y es increíble, ¿eh? Es todo, el equipo juvenil se ha puesto líder ahora y el equipo senior pues está ahí de segundo, el domingo a Villamartín. Yo sé que es un partido difícil porque sábado de carnaval, los niños, es normal que salgan. Se han adelantado muchos partidos en otras categorías. Exacto. A las jornadas de miércoles. Pero yo sé que Chico, el director deportivo, ha estado hablando con los futbolistas, le han pedido un compromiso de que no salgan, y si salen que se van temprano para sus casas. Depende de los chavales, ¿no? Si son responsables. Os voy a decir una cosa, los jugadores son totalmente conscientes de lo que tienen entre manos y de la oportunidad histórica que pueden vivir. Son los primeros, yo he hablado con gente del equipo, lo saben, están muy concienciados porque además es un ejemplo ver al equipo entrenar, van todos los jugadores a los entrenamientos, sí. Está la gente completamente enchufada. Yo sé que va a existir esa responsabilidad para el partido en Villamartín porque saben que es una pena que por una acción infantil de querer disfrutar el carnaval, que va a haber muchos días para disfrutar. Que tiene el domingo por la noche. No, y que por eso digo que va a haber muchos días y por una acción de esa tirar a la basura pues prácticamente una temporada, ¿no? Perdiendo en un campo en el que no debe de perder el equipo. Yo espero que la gente sea responsable, que se den cuenta de lo que tienen entre manos, porque insisto que el Deporte Romero está ante un momento histórico en el que realmente puede meterse en Primera Andaluza, y es una pena que por cosas extradeportivas pues se vaya ese proyecto al traste. Yo creo que lo va a conseguir. En fin, le deseamos lo mejor en Villamartín. Ahora vamos a entrar en un partido que no tenemos imágenes, que es el Goyo Río Cádiz Juvenil, donde Mohamed, el que manda allí, demostró eso, demostró su mando. Bueno, pues a ver si la federación se entera de lo que ocurre allí, ¿no? Juanma. Hombre, la verdad que esto está llegando ya a un punto que como no pongan algún tipo de freno, pues la situación va a ser violenta y va a ser mala en cualquier momento. Yo desde aquí quiero agradecer al Cádiz Club de Fútbol, que la verdad se ha portado estupendamente con nosotros, bueno, con el equipo. Con nosotros viajó Quique González, Juan Berrocá, Julio Peguero, Escarti, estuvieron llamando continuamente tanto a la policía como a nosotros porque estábamos en una situación comprometida. El árbitro le ha costado a la entidad 1.000 euros, 997 euros al club. ¿Qué pasó allí realmente? Eso es lo que la realidad, que la gente es que se entere la cómo actúa el señor Mohamed, que viene aquí a Rozar y también es dueño. Ajá. Que nadie le ha dicho, oiga, que está usted en España. La realidad es que nosotros, donde verdaderamente nos alertó un poquito la situación, fue cuando el desplazamiento a Jaén, que el mismo delegado del Jaén coge a Manolo Camuzzi, el delegado nuestro, y le comenta, oye, tened cuidado en Ceuta, porque ellos están esperando. Nosotros, la verdad, no entendíamos muy bien la historia. Ellos están en una situación comprometida en la tabla, porque están a 3-4 puntos del descenso. A ver si defiende. Y para ellos defender es un palo, porque este equipo está muy subvencionado por... Claro, en la realidad, está muy subvencionado por la ciudad autónoma y por el ayuntamiento de allí de Ceuta. Pues debían de poner el ayuntamiento y a el partir gobierno de autónomo. Ahí... se habló... medios para que no se forme, claro, que se forme, se y no le peguen con... a los jugadores, a los árbitros, a entrenadores y a todo el mundo. Se habló con Quique González, decidió el club con buen criterio que se iba a avisar a la Policía Nacional y que se iba a llevar un árbitro neutral. Viajamos para allá, al llegar al estadio, al puerto, viajábamos con el Cádiz B, el autobús nos dejó arriba del campo. Y a partir ahí viene una furgoneta de antidisturbios de la Policía Nacional que se pega detrás nuestra. El camino debajo ya pasan 3 o 4 hombres de allí de Ceuta con aspecto árabe y pasan con el coche para abajo, avisándonos a los jugadores que la policía les daba igual, que tuviéramos cuidado, que de allí no íbamos a salir. El campo está abajo de una cuesta. Llegamos a las instalaciones, ellos nos estaban ahí esperando, llamándonos de todo. Al pasar por delante de ellos, al llegar al vestuario, que la idea nuestra era meternos en el vestuario y no salir al campo hasta el calentamiento, el de allí de las instalaciones le dice al delegado de que no, de que las bolsas las dejamos allí, que nos fuéramos a la grada, que ya nos avisaríamos cuando podíamos entrar en el vestuario. Ahí hay una serie de insultos, de que esto, de que si éramos unos chorizos, unos sinvergüenzas, unos corfos, que nos iban a coger, que no sé cuánto. Bueno, nosotros, cuando ellos nos dijeron entramos, nos cambiamos, calentamos. Yo he entrenado, yo llevo 10 años en el fútbol, yo he entrenado a San Fernando y he estado en campos complicados, en derbi, pero no había problema. Yo he estado en regional preferente, he entrenado en primera regional, he entrenado en andaluza, he estado con el Cádiz en Jerez, en Santa Fe, he estado en muchísimos campos y yo no he visto la situación de miedo que tenían los futbolistas de no tener ganas de salir a jugar al campo, claro. Ni ellos, ni yo, ni nadie, porque la verdad que era una situación absurda. ¿Y el árbitro?
El árbitro llegó, venía en el barco con nosotros, el chaval era de Ciudad Real, el árbitro se dirigió 3 o 4 veces al banquillo nuestro y nos dijo, pero esta gente, ¿qué le pasa? Esta gente está loco. Y el árbitro hizo el acta en un minuto y salió corriendo de allí. Para quitarse de en medio allí. No hubo más historia. El árbitro, cuando le digan otra vez, tiene que ir a hacer de no, 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 yo creo que no le merece la pena, porque al final del partido, el que no conozca ese campo está rodeado de una valla y tiene una puerta pequeña donde hay que pasar por esa puerta para salir del campo. ¿Hubo agresiones? A Manolo Gamuzi, al delegado nuestro, le pegaron un pelotazo a 3 metros que iba dirigido al árbitro. ¿Fue el Mohamed o...? El Utillero. El Utillero, que está sancionado de por vida. Bueno, ese hombre viene siempre en el listado, vamos, que eso se puede ver, en el listado de sanciones de la federación. Viene 2 meses, 1 mes, pero vamos, allí aunque esté sancionado nadie le dice. La verdad que yo creo que, y se está hablando entre varios clubes de no, tiene que meter mano la Federación Andaluza. Porque ya esto consiste en que vamos allí, sabemos que vamos a perder, lo dan por normal, y si tú no te gastas el dinero en el árbitro de fuera, pues... ¿Y el árbitro estuvo bien, su actuación? El árbitro estuvo bien, a ver, yo para mí estuvo perfecto, porque yo si fuera él... ganaba el equipo local. Lo tendría clarísimo. 3-0 del tiro. Lo tendría clarísimo. No habría ningún tipo de... Y salían carrozas de allí. Claro, es que no había más historia. Yo, de verdad, yo en los últimos 10 minutos, a Manolo Gamuzi, yo solo le decía, llama a la policía. Llama a la policía porque como marquemos el 1-2, porque estábamos llegando, claro. Como marquemos el 1-2, se va a liar la de Dios aquí, ¿eh? De hecho, cuando nosotros pita el árbitro al final, Cristo, que le pegaban porque marcó el gol, no hubo ningún tipo de problema con Cristo, solo que marcó el empate. Y el capitán iba detrás de él, y sí es verdad que el hermano de este Mohamed, el hermano, se puso en la puerta de vestuario, de la puerta esta de hierro, y no dejó que 2 o 3 jugadores entraran en el vestuario a pegarle a Cristo. Porque a nosotros no nos da tiempo a llegar hasta ahí. Y es que iban a pegarle. Y ellos iban detrás corriendo. Porque había marcado el resto de gente se fue hacia el árbitro estaba valiente, lo que pasa es que el hombre, claro, lo que quería era llegar al vestuario. Muy valiente que esté. Y Gamuzi iba detrás del árbitro, y el Utillero le pegó un pelotazo, vamos, que le salió la gafa le dio en la nuca, le tiró la gafa, Juan Fernando lo levantó, Juan Fernando el portero, sí. Le dijo a este hombre, oye, ¿pero qué hace? Y el hombre, yo no he sido. Pero ¿cómo que no he sido? Aquí no hay nadie, está tú bien, nada más. Que la situación de este tipo... Para no ir más allí. Yo creo que lo mejor, vamos, no da esos 3 puntos por perdido, que la federación te los dé por perdido, que ganen siempre en casa, o demostrarle a ellos que ese camino es que no lleva no a ningún puede, sitio. Que ese camino no puede ser. A ver, que yo entiendo... Pero que ahí es la federación la que tiene que poner, el meter vamos, mano... Pero en este tema así no se puede razonar con eso, ellos. Todo por eso, pero hay que quitarlo, entonces defenderlo y que juegue allí. Pero para poner a la gente en antecedentes, no es ni la primera, ni la segunda, no, ni, no, la, por ni eso la cuarta. Digo. O sea, creo que los expedientes del Goyo Río en competición pueden ocupar muchísimas cajas. Lo más grave que han realizado ellos en, digamos, los 20 años creo que llevan en División de Honor Juvenil, es en un partido contra el Betis, sí. Tocaron a un equipo poderoso de Andalucía, paliza total a la expedición del Betis, en el campo, en el puerto antes de embarcar en el ferry, pero vamos, no, paliza. Perdona, nos sacó la policía y nos amenazaron de que nos iban a coger ahora en el campo del 54. Cuando íbamos para allá, en el 54, donde estaba jugando el Cádiz, que iban a ir allí, que allí no iba a estar la policía. Cuando íbamos para allá, Quique González nos llama por teléfono que ya estaban ellos allí. Entonces la policía nos tuvo que ir allí, meternos por un lateral del campo, y está viendo el Cádiz en un lateral... Y no, allí ya no ocurrió nada. Nada, allí ya ellos, de ahí después salimos, cuando acabó el Cádiz con la policía, y nos fuimos los padres de futbolistas de Juan Fernando, de Lora y de Carlito, que estaban allí. La verdad hay que agradecerles que no se metieran en nada, no, porque yo creo que está como padre. En una situación de esa tiene que ser lamentable, ¿no? Lamentable. Como os decía, el Betis sufrió hace ya algunos años un ataque salvaje en Ceuta, en el campo y en el puerto para embarcar. En aquel entonces le cerraron el campo al Goyo Río con 12 encuentros que cumplió en el campo del Cano en Algeciras, pero que no sirve de nada. Allí ya son muchos equipos los que han sido víctimas de este conjunto. Estos dirigentes no están preparados para dirigir un equipo de fútbol ni para dirigir absolutamente nada. Y entonces, bueno, la federación es la que aquí está mirando hacia otro lado y yo creo que la mayoría de la tiene, como bien dice Juanma. No, como bien dice Juanma, no, Federación Española te hablo, es la que tiene que actuar en esto, como bien dice Juanma. Una solución es un frente común de los restantes equipos del grupo, de negación. Pero vamos, se puede hacer algo, ¿no? Sí, pero aquí está reivindicando a los equipos andaluces, ¿no? Sí, pero estamos hablando de... Pero que lo plantea Eduardo Herrera allí, sí, en la federación, ¿no? Date cuenta que la española es la que tiene que intervenir, porque tengo entendido que cuando hay elecciones, los clubes de División de Honor y Liga Nacional son votos que cuentan, sí, a la hora de elegir, claro, al presidente. Con lo que aquí de fondo hay mucho, claro, más de lo que parece. Por eso y digo, en ese sentido la española es la que tiene que apretar, o los clubes negarse a jugar en Ceuta. Nosotros acabamos el partido a las 3:30, a las 4 jugó
el Atlético Zabal de Liga Nacional con el Hilal, que por lo visto se están jugando la plaza de que pueden descender, y hay un chaval de Zabal que con un golpe a la cabeza está ingresado todavía en Ceuta, en el hospital. Increíble. Bueno, pues vamos a pasar a ese partido Balón Juvenil Nervión 5-1 que se disputó en el Rosal. 5-1, por fin el Balón Juvenil pues brindó un buen triunfo, una alegría a sus aficionados, porque la verdad que este equipo pues en los últimos tiempos estaba dando más de arena que de cal. Perdió la semana anterior en Sanlúcar en un partido que de nuevo tiró claramente a la basura al conjunto de Pepe Fernández, porque bueno, la actitud de los jugadores por momento no es la más adecuada, pero bueno, en este encuentro la verdad que se enchufaron muchísimo desde el principio contra el Nervión B, 5-1, y a los dos minutos pues ya ganaba 2-0 el Balón Juvenil con goles de Panes y Caballero, o sea que os podéis imaginar la salida en tromba que tuvo este conjunto, y lógicamente eso marcó muchísimo el resto del partido. Triunfo clarísimo, triunfo justo, incluso corto, pudieron caer muchos más goles, y la verdad que es una gran alegría porque el Balón Juvenil este año tiene un buen equipo, ha sido uno de los mejores conjuntos en la primera vuelta, pero en este segundo tramo de competición, como hemos comentado ya alguna que otra semana, por una actitud, yo diría, poco conveniente de los jugadores, demasiado celo, algo impropio a esta edad y en este tipo de conjunto, pues eso ha provocado que se hayan ido partidos que a priori no tenían que haberse escapado, y sobre todo ofreciendo una imagen poco recomendable para un conjunto de cantera. Afortunadamente en este partido sí que estuvo el equipo a la altura de las circunstancias, trabajando todos como una piña, la gente completamente enchufada, y afortunadamente hay que decir que bueno, que la victoria 5-1, además de merecida y de ser totalmente justa, pues al equipo de nuevo lo pone en su sitio para que exista ese buen ambiente, esa tranquilidad. No haya dudas en torno al Balón Juvenil, porque incluso por momentos se planteó la posibilidad de subir a muchos jugadores del Balón Cadete e intentar meter savia nueva, buscando reconducir la situación y evitar esas historias que había dentro del vestuario. Pero bueno, parece ser que la gente se va enchufando, que el equipo se está dando cuenta de que tienen que funcionar como eso mismo, como un equipo. Los jugadores, si quieren llegar el año que viene al Cádiz Juvenil, que es el principal objetivo de muchos de ellos, incluso. Y hay jugadores de buen nivel, lo que ocurre que son jugadores que futbolísticamente son bastante preparados, pero mentalmente son infantiles y alevines en algunos casos. Jugadores que de cabeza pues no demuestran la edad que tienen ahora mismo, y claro, eso realmente es un problema y es lo que provoca que exista esa desestabilización y que cueste mucho trabajar con ellos. Pepe Fernández está haciendo un grandísimo trabajo, porque insisto que es un equipo difícil por esas circunstancias. El Balón Juvenil está bien clasificado en Liga Nacional, es un equipo que ya, como os digo, ha hecho una gran primera vuelta, no debe tener ningún tipo de problemas para conseguir la permanencia, que es su objetivo, porque lógicamente teniendo al Cádiz Juvenil, bueno, puede ascender pero tendría que ir a otro grupo, sí, y bueno, sí, es algo que no se va a plantear. Y bueno, en este sentido el equipo de nuevo recupera, yo diría que su esplendor, recupera esa buena imagen que ha tenido acostumbrado a lo largo de esta temporada. Y bueno, yo creo que es una gran tranquilidad poder ir ahora al campo de las Algeciras, y digo esto porque las Algeciras está peleando por no descender. Es una salida difícil, es un campo que creo que el Cádiz Juvenil en división no se ha enfrentado a las Algeciras algún que otro año. Es complicado, creo que suelen jugar además en Albero. Es una salida muy comprometida, y bueno, vamos a ver si el Balón Juvenil, al margen del resultado, porque cuando hay un equipo como va a ser las Algeciras, se juega tanto, es posible que puedas perder un partido, pero al margen del resultado, que sí haya un comportamiento y una actitud, pues las más acordes de lo que se debe exigir de un equipo de cantera. Y ha visto todo este equipo, sí, Juanma, y es un equipo también que tiene bastantes futbolistas de primer año, porque al eliminar el juvenil, el C, pues hay el cadete autonómico el año pasado que rindió a muy buen nivel, pues hay mucha gente que está aquí. Yo creo que está haciendo una muy buena temporada, que Pepe está trabajando bastante bien el equipo, y que sí es verdad que hay gente joven que viene empujando fuerte, y que yo creo que no va a haber problemas para que el año que viene estén en división de honor. Bueno, hay algunos problemillas en ese aspecto que comenta Fernando, en cuanto a algunos futbolistas que todavía no tienen clara alguna faceta, pero yo creo que de aquí a final de temporada se solucionará esos problemillas. Fernando, queda poquito tiempo, el Balón ganó en el campo recreativo, el Balón a cadete, no 0-1. Gran victoria con gol de Alex Jiménez, gran victoria porque Huelva es una salida muy muy complicada, y bueno, la verdad que el equipo de Otero se ha hecho con 3 puntos, con los que realmente, lo que decíamos antes, no se cuenta a priori, porque son partidos complejos, son partidos en los que vas a tener enfrente un rival bastante poderoso, y bueno, sacó adelante el encuentro. Ahora recibe al Altair, un conjunto que está muy similar a la clasificación, creo que es un buen momento para engancharse el equipo de Otero a la zona alta. ¿Y el Balón B cadete? Balón B cadete perdió 3-2 en Chiclana.
Triana es uno de los aspirantes a ascender a Primera Andaluza Cadete. Volvemos a lo mismo, es de los partidos que se puede perder. Chiclana es un equipo muy poderoso, jugadores importantes, y el equipo de Sebastián Herrera, bueno, pues realmente, a pesar de que estuvo ahí cerquita de poderse llevar los tres puntos, pero bueno, no fue posible, pero sí dejó un buen sabor de boca. Y el Cadia Infantil también ganó en terreno de Recreativo de Huelva, ¿no? Ganó 1-2, además con dos goles de José, que hacían 9 jornadas que no marcaba este jugador. Ha sido, aparte de la alegría de los tres puntos, ha sido muy importante por este chaval los dos tantos que metió. Apuntaros también que el Infantil B empató 1-1 en Puerto Real con la puertorraleña, sí, que esto provoca que ahora sí definitivamente se tenga que olvidar de la primera posición, que es más del tiempo libre porque se impuso el Domingo Sabio. De todas formas, los dos primeros, como siempre decimos aquí, tienen opciones de pelear por el ascenso, y el equipo de Manolo López tiene que aspirar a quedarse con esa segunda posición. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Agradecerle a Juanma Carrillo por estar aquí con nosotros, y a Fernando y a Nacho, pues volvemos a vernos, nos vemos todos los días. Y a ustedes, que muchas gracias por estar ahí, y que mañana volveremos a las 10 de la noche.